el origen de este grupo se remonta ya por los años 75 aproximadamente, cuando yo tenía 14 años y era un mal estudiante y bueno, no quería estudiar y la opción que tenía era o irme al campo y tampoco quería campo. Entonces mi padre cogió el traspaso de una droguería de Francisco Almazán y con un tío mío, con mi tío Miguel, que era hortelano, y pusimos la droguería y empezamos ahí nuestra andadura. Cuando salía del colegio no estudiaba, me iba con José el carpintero, el Chérvole que le decía, y aprendí a poner cristales y hacer cosas de carpintería, ¿no? Al yo tener ya conocimiento de la carpintería y saber colocar cristales y persianas y tal, pues surgió de que había un hueco que nadie quería poner el cristalito que se rompe, la persiana y tal. Y entonces allí en la droguería, como nos sobraba mucho tiempo, pues empezamos a coger pedidos de este cristal que se ha roto, esta persiana y tal, igual. Y nos dimos cuenta que el cristal era más negocio que el Ariel, el Avon Flota y los detergentes, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empezamos y bueno, vimos que era negocio. Y entonces allá por el año 81, mi padre, porque mi padre era agricultor, pero agricultor de los del mulo y la burra, no de tractor. Y tenía un corralón donde tenía el mulo y la paja, y entre eso pues hicimos una navecita pequeña y empezamos a traer cristales ya un poquito más en serio, allá por el año 81. Y empezamos a ofrecernos a los constructores de la zona, que era Cruzmar, era Manolo Calella, y la verdad que bueno, tuvimos buena respuesta, nos dieron trabajo y empezamos a tener actividad con el cristal. Pero luego estos constructores, dejaron de comprarnos los dos, por motivos diferentes. Entonces salimos a vender a los carpinteros, porque teníamos buen precio y tal, y empezamos a salir a vender a las carpinterías y vendíamos planchas de cristales y persianas. Nosotros en principio no conocíamos nada del mundo de los negocios, nuestros padres venían de la agricultura y para nosotros fue todo nuevo, pero éramos tan jóvenes, con tanta ilusión, tantas ganas de trabajar, que superamos todas las barreras, desde proveedores, clientes, bancos, todo fue poco a poco superándose y encaminándose. Bueno, pues la cristalería comenzó a partir del 1981, que ya veíamos que teníamos un volumen importante. Entonces, en un corralón que tenía mi padre, que es donde actualmente tenemos la cristalería, pues me hizo una nave que la compartí allí con el mulo y la paja, una nave de unos 100 metros, 150, y a partir de ahí empezamos a traer ya cristales en plancha. Y la primera plantilla, pues tuve un primer trabajador que era Juan Antonio Hormigo, el que empezó conmigo. Eso fue aproximadamente en el año 81-82. Y bueno, desde entonces hasta hoy, aquí sigo. Hombre, al principio que montábamos cuatro cristales, cuatro tapas de mesa a las cuatro vecinas del pueblo, a tener ya una empresa que vende productos en todo el mundo, o sea, la evolución es impresionante. En el aspecto de trabajo, la maquinaria que tenemos es ahora mismo buenísima, a lo último. Antes era un destornillador y un martillo. Nosotros empezamos, digamos, aguas abajo y íbamos aguas arriba. Después de que ya teníamos un volumen importante, nos fuimos a Alicante a comprar también persianas al largo para fabricarlas aquí, y estuvimos en Alicante negociando con proveedores los accesorios para hacer nosotros las persianas, y bueno, y empezamos, y ya te digo que también iba bastante bien, y bueno, y así se forjó la cristalería, que hasta que ya tuvo un volumen importante, ya cuando teníamos sobre las 1000 toneladas, pues esa mentalidad mía de ir aguas arriba y coger más valor añadido fue cuando decidimos de hacer un planteamiento en serio a la Junta de Extremadura de por qué no montamos un negocio para la caja bovina, y lo estudiamos con profundidad, y bueno, de ese estudio resultó que era viable y decidieron ellos de apoyarnos y montamos a Lumasa.
se constituyó en 1999 Alumasa y en el 2002 inauguramos. En nombre de la dirección, técnicos y personal de Aluminios del Maestre, Sociedad Anónima, la amabilidad de todos ustedes por su presencia en este importante acto que nos va a posibilitar a ser testigos de la inauguración oficial de las instalaciones de esta factoría. Pues la verdad es que la inauguración de Alumasa fue muy importante porque nosotros nunca nos habíamos parado a pensar en aquel proyecto, primeramente porque nosotros no teníamos recursos y segundo porque el mundo del aluminio lo desconocíamos por completo. Pero tuvimos un punto de apoyo muy importante que fue la corporación y Fomento. Y por lo tanto, repito, muchas felicidades, muchas gracias a tus padres, felicidades por tenerte, por haberte ayudado y ver cómo se ha convertido aquella primera nave que compartía cristales con Mulas en esta fábrica de la que me siento orgulloso y de la que debe sentirse muy orgulloso. Nada más y muchas gracias. Alumasa empieza la acá. Bobina con unas 1.500 toneladas, que era lo que teníamos. La planta la diseñamos para 3.000, para que cogiera el punto muerto en 3.000, pero tenía capacidad hasta 7. Y bueno, fuimos creciendo y creciendo y creciendo, y actualmente estamos haciendo 20.000 toneladas, porque no hemos dejado de innovar. Otro momento importante pues fue la inauguración de Spalum, que ya de alguna manera ese proyecto fue lo que completó el ciclo de la persiana. Y el mercado de Spalum empieza siendo nacional, que ya lo traía de la cristalería, ya lo había heredado de la cristalería, y también hacíamos cositas en Portugal. Y luego ya más adelante empezamos a movernos por el mundo, porque veíamos que éramos competitivos. Y, hombre, el Grupo López Bolaño, yo creo que como cualquier negocio que quiera tener buenos cimientos, lo que aspira es a cerrar el proceso productivo, a tener la integración vertical al completo. Actualmente trabajamos en la mejora continua de nuestros procesos, nuestro control de calidad. Asimismo, estamos intentando expandir nuestra red comercial para llegar a todos los lugares del mundo. Este año inauguramos la nueva planta de fundición y colada continua, con lo que estaríamos solamente a un paso de la integración vertical. Cuando tengamos la fundición, todo el proceso, podremos entrar en nuevos países, ya que el mercado está cada día más competitivo y necesitamos mejorar nuestro proceso para poder dar esos precios. Vendemos en más de 50 países, los cuales los principales mercados nuestros son España, Francia, Portugal, Italia, los países balcánicos, el norte de África, Asia, el Oriente Medio, donde tuvimos ahora una feria también en Dubái hace poco. También tenemos una empresa en Brasil donde distribuimos a toda Sudamérica. También vendemos en el norte de América, en México, Estados Unidos, las islas del Caribe. Estamos abriendo nuevos mercados en países de desarrollo como Sudáfrica, donde creemos que hay buenas posibilidades para el futuro. El objetivo del Grupo López Bolaño es completar la integración vertical de todos los procesos necesarios para fabricar la persiana de aluminio. Todo esto sin olvidarnos de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Actualmente trabajamos con una plantilla de unas 300 personas de forma directa e indirecta. Recordamos siempre nuestros principios, que fue mi marido, un trabajador, su hermano, mi hermano, dos o tres trabajadores más cuando empezó la cristalería, y éramos todos a una. Y la verdad que esos principios siempre te quedan y tratas de irlo marcando en toda la persona que trabaja en la empresa nuestra. El capital humano aquí es muy importante y queremos a la gente nueva que viene transmitírselo. Pues yo llevo menos de un año trabajando para esta empresa. La verdad es que llevaba tiempo intentando entrar en ella, pero no fue hasta el año pasado cuando conseguí. Uno de los motivos que me movía para querer trabajar en esta empresa es que te ofrece unas buenas condiciones laborales y de cara al futuro es una gran estabilidad. A día de hoy
La verdad es que estoy muy contento, no solo por el trabajo, sino por el ambiente que se respira, tanto con los compañeros como con las personas encargadas de ello. El compromiso con el medio ambiente es muy importante para nuestro grupo. De hecho, en nuestro proceso productivo integramos el reciclaje. Reciclamos el aluminio que generamos en cualquiera de los otros procesos de nuestras fábricas y además también reciclamos componentes de aluminio provenientes de coches, de componentes electrónicos, etc. Además, utilizamos diferentes tipos de filtros que evitan que cualquier tipo de gas pueda llegar a la atmósfera. El grupo también está comprometido con su entorno. Vendemos en más de 50 países, tenemos mucho margen de crecimiento, muchos países donde llegar, y todo ello sin olvidar de la tierra de donde venimos y de nuestras raíces de un grupo familiar. Para vender en esos países tenemos que tener producto, calidad y precio. Entonces, esta empresa, afortunadamente, es una empresa que siempre ganó dinero. Pero es una empresa que lo destina todo a reinversión, a fondos propios, pues claro, nos queda mucho camino por andar. Para mí es un orgullo ser extremeño y llevar Extremadura por todos los países y por toda España.